¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de entrevistas. Hoy tenemos el gusto de recibir a Nicolás Álvarez, ya muy popular en las redes, y el embanderado, uno de los embanderados, de el no a la bancarización obligatoria. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andas, Fernando? Bien, cuestión de orden, ¿no? Las preguntas. ¿Cómo vamos con las firmas? Bueno, mira, estamos en octubre de 2018. Sí. Hace más de 500 días que estamos juntando firmas en todo el país y vamos muy mal. Tenemos voluntarios, no hay excusas. Si la gente por H o por B no tiene dinero para imprimir una papeleta, tenemos voluntarios que han sacado plata de su bolsillo para imprimir papeletas para el que quiera firmar, que firme contra la bancarización obligatoria, pero no conseguimos que la gente se mueva. El mensaje llegó, porque por más que los medios tradicionales no hablan de este tema, nos tienen totalmente vedados, nos tienen censurados, casi por completo, mucho más en Montevideo. Bueno, ¿alguna vez en televisión escuchaste hablar de nosotros? Sí, pero muy vagamente. ¿De nosotros? En algún programa de la mañana. Seguramente hablan de los empresarios del Este, hablan de la otra papeleta. De nuestra papeleta, que digamos la figura más preponderante es Gustavo Salles, sí, que es el que nos terminó motorizando esto y terminó agrupándonos, porque era la figura reconocida y que conocía a los profesionales para crear esta papeleta, que, de la cual estamos muy orgullosos. Y además déjame decir la dirección donde encuentran en la web nuestra papeleta y es donde pueden descargarla. Es una página bien sencilla, www.noalabancarizacionobligatoria.com. La voy a repetir, www.noalabancarizacionobligatoria.com, sin tilde, todo seguido. Ahí encuentran la papeleta y la pueden descargar e inclusive pueden buscar un voluntario si no tienen dinero para imprimir la papeleta. Y lo que te quería decir, tenemos voluntarios, el mensaje ha llegado más allá de los medios tradicionales, igual por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales, el mensaje ha llegado, pero así todo, la gente lamentablemente no se moviliza, está de acuerdo con nosotros, saben, están sufriendo, hoy están sufriendo los problemas de la bancarización obligatoria y no se mueve la gente a firmar. Por supuesto que nos tiene mal esa situación, la inamovilidad, a veces la pereza, el esperar que alguien más lo haga, bueno, nadie más lo está haciendo. Entonces yo los invito a todos que ejerzan su cuota de poder como ciudadanos y actúen y vayan a firmar contra la bancarización obligatoria. Bien, recién mencionabas el número, tú me preguntaste cuánto vamos, 50.000 firmas, de las 260.000 firmas, de las 260.000, vamos 50.000. Vamos mal. Una vergüenza. Vamos mal. A propósito un poco de todo esto, vos estabas mencionando la papeleta de los empresarios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos papeletas? Mirá, no sé si alguna vez tuviste la de los empresarios adelante. No, casi nadie la tiene. O sea, hablan de ella y los medios de comunicación hablan de ella, pero nadie la vio. O sea, es la nuestra, que nosotros le ponemos la cara, conoce mi cara, conoce la de Salle, estamos siempre, o sea, nuestro texto es claro. Si alguna vez te encontrás con la otra papeleta, no se entiende, una persona común no la puede entender. Pero más allá de eso, lo que tiene que decir la papeleta, lo dice nuestra papeleta, que es, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. No hay dos bibliotecas. Eso lo dice solo nuestra papeleta. Y solo nuestra papeleta le cierra el paso a los bancos cuando se les caiga este fabuloso negocio que el gobierno les dio. Exacto. Como pasó con Aratirí. Aratirí se quedó sin el negocio. ¿Qué hizo? Nos demanda a todos. Porque los vamos a pagar nosotros. De ganar Aratirí, vamos a pagar nosotros por ese juicio. Bueno, con nuestra papeleta le cerramos el paso a los bancos. A ver, de todas formas, nosotros no es para hablar en contra de nadie. El que quiera firmar la otra papeleta, porque hay en algunos departamentos y en algunos lugares del país, que como es donde ellos se manejan, inclusive hay sectores políticos que están moviendo esa papeleta, pueden firmar las dos. Ahora, la única papeleta que está en toda la República, que tenemos 430 voluntarios,
gratuitos, honorarios, trabajando en toda la República, les puedo asegurar que la nuestra. O sea, la única que tiene posibilidad de llegar de forma real es la nuestra. Así que, por favor, firmen nuestra papeleta, que la pueden encontrar también en Facebook, y tenemos videos en el canal de YouTube, siempre con el mismo nombre, No a la bancarización obligatoria. Bien, perfecto. Nicolás, te mencionábamos a vos como el abanderado, porque eso es la cara un poco más visible de la gente que trabaja con usted. ¿Cómo llegaste a encarar y agarrar esa bandera de la bancarización? Mirá, nunca lo he contado. No. La primera vez que yo escuché del tema este y de lo terrible que iba a ser la bancarización obligatoria, lo escuché por primera vez, fue en la casa del Partido Colorado. Yo soy ballista y yo estaba, era militante, empujaba, ¿no? De abajo. Sí. De base. De hecho, nunca estuve en ninguna lista ni nada, empujando. Estuve un par de años fuertemente ahí en la casa del Partido Colorado. Me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho de ideología política, me enseñaron las bases de lo que pienso políticamente, me las dieron en la casa del Partido Colorado, lo cual siempre voy a estar agradecido. Después yo sentí que no sentí que hubiera interés en cambiar nada de forma real, el status quo del país, las cosas de verdad, las cosas que duelen, yo sentí que no había gente como para cambiarlas. Entonces me fui. Pero tengo muchísima gente a la que quiero ahí adentro, y como te digo, ahí fue donde me enseñaron el tema de la bancarización, mucho antes que Gustavo saliera con este tema. Entonces, cuando Gustavo empezó con esta prédica, que yo lo escuchaba en la radio, en su programa radial, me pasó lo mismo a mí, como le pasó a tantísima gente en todo el país, que también lo escuchaba, y empezamos de forma global, desde todo el país, a unirnos y a sentir que teníamos acá una causa por la cual debíamos pelear, debíamos luchar. Y ahí nos juntamos con él. Él desde el comienzo abrió la puerta de su estudio, de su lugar de trabajo, fuimos y vimos que había una posibilidad real, un instrumento de democracia directa. Sí, señor. Porque esto es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 o 3 meses, con el señor Martín Terra, un gran luchador que siempre está junto a mí y yo estoy junto a él, estamos trabajando los 7 días de la semana por este tema. Bueno, nosotros fuimos entrevistados por una chilena muy interesada en el tema de los institutos de democracia directa, como los plebiscitos. Exacto. Porque la gente cree que estas cosas caen del cielo, y estas cosas no hay en todos los países, inclusive países democráticos, no hay referéndum, plebiscito. O sea, no hay forma de dar vuelta atrás a una decisión política. Entonces es muy importante que el uruguayo, que los ciudadanos uruguayos entiendan que acá se nos pone en nuestras manos un instituto de democracia directa. Nosotros podemos transformar la Constitución. Eso en otros países no se puede. Entonces tenemos que valorarlo, tenemos que usarlo, porque la democracia está para ser usada. No es solamente votar cada 5 años... pensando que hay una élite política que nos está ayudando o salvando, porque no está haciendo eso. Al contrario, no tenemos ningún partido político que se haya expresado en contra de la bancarización obligatoria. Por lo tanto, esto es de base. Estos somos orientales de todo el país luchando por nuestra libertad. Y estamos solos, sin el apoyo de los gremios, obviamente. Sin el apoyo de gremios, ningún gremio, sin el apoyo del periodismo, sin el apoyo de los comunicadores, salvo excepciones, sin el apoyo de los artistas, sin el apoyo de la academia universitaria. Estamos solos, los ciudadanos, pero los ciudadanos somos la República. Sí. Nosotros somos la inmensa mayoría del país. Sin duda. El tema es que parece que no le cayó la ficha y no hicieron conciencia de que somos la mayoría del país. Sí, y yo creo que la gente no hace conciencia que en vez de quejarse frente a un cajero e ir a su casa y hacer un posteo en Facebook y sentir que se desahogó, no entiende que para cambiar la realidad tenemos que hacer algo en el mundo real. Acá existe un instrumento para cambiar las cosas en el mundo real. Acá lo tenemos en nuestras manos. Es gastarse 5 pesos. Nuestra libertad, ¿vale 5 pesos o no? Bueno, si no vale 5 pesos, seamos colonia. No merecemos. La libertad capaz que no es para nosotros.
Ahora, los que defendemos nuestra libertad, gastamos 5 pesos. Si quieren 10 pesos, 10 pesos, imprimimos una papeleta, la firmamos y la mandamos por correo o se la entregamos a un voluntario. Tenemos voluntarios en toda la República. Perdón, no. La firma tiene que ser como la credencial. La única firma que sirve es la de la credencial cívica. Así que no se apuren. Yo entiendo que mucha gente es muy caliente con el gobierno y quieren, se tiran, porque hay gente que se tira encima de la papeleta a firmar y firman. No, háganlo tranquilos, firmen con letra clara, en lo posible con lapicera azul, y pongan todo tal cual dice la papeleta. Arriba los nombres, abajo los apellidos, más abajo serie y número de credencial, y la firma como la credencial cívica. Bien, perfecto. Nicolás, ¿hay alguna jornada de mesitas para esto planificada? Mirá, acá depende de la gente. Si la gente, por ejemplo, en el interior, que la gente está mucho más activa y es mucho más nacionalista y defensora de lo nuestro y defensora de nuestra libertad, y no es solamente que sean los más afectados. Sí, está bien que son más afectados porque no tienen los instrumentos, digamos, de la modernidad que estamos más acostumbrados en Montevideo. Pero te puedo asegurar que, aparte de eso, la gente del interior defiende mucho más lo nuestro y defiende mucho más la libertad y ve lo que está pasando con mucha más rebeldía. Sí, sí, me consta porque he visto publicaciones, he hablado con gente del interior. Es otra cosa. Sencillamente las movilizaciones que se han transmitido por los canales oficiales, estos canales de aire, las movilizaciones en el interior fueron multitudinarias, sí, de algún delito de homicidio. Y acá, como mencionaba recién él, se juntan 60.000 personas apoyando la marcha de la diversidad. La diversidad, los trabas, las trolas. Pero muere alguien y no va nadie. No sale nadie. Muere alguien y no va nadie. Nosotros hicimos un encuentro, dos encuentros hicimos, por este tema, que está en juego nuestra libertad y nuestro dinero, porque acá el gobierno nos entregó a los bancos y van hacia la eliminación del dinero físico. Se lo decimos siempre. Y no hacen nada. Van hacia la eliminación del dinero físico. Y la gente no reacciona. Cuando usted no tenga un peso en el bolsillo, porque todo lo único que va a tener usted es una tarjetita, yo quiero ver en una crisis bancaria con qué le va a dar de comer a su familia. Con los bancos cerrados, corralito bancario, usted va a tener solo un trozo de plástico inútil en su bolsillo. ¿Con qué va a comer con qué va a comprar un kilo de arroz? Es complicado, es complicado. Además, ¿cómo se presenta el panorama hasta ahora? Bueno, los problemas que ya han tenido con el bendito software de República. Hemos hecho encuentros. De cajero, hemos hecho encuentros por este tema. Sí. Y vienen 200 personas, 300 personas, siempre vienen los mismos. Vos venís, vos has venido, has cubierto. Nicolás, decime. La sociedad está dormida. Y más en Montevideo. ¿Tuvo éxito este gobierno en pretender analfabetizar a la población? ¿Convertirnos en analfabetos? ¿Yo qué? ¿En zombies? ¿Viven la mayoría de los uruguayos en una nube de pedos? Yo creo que, a ver, eso es lo que han pretendido, pero no les voy a dar tanto crédito porque este gobierno no creo que sea capaz de hacer bien nada. Ni siquiera el hacernos mal. Como que le salió por accidente. A ver, por supuesto que es lo que pretenden. Sí. Por supuesto que fue siempre lo que pretendieron. La droga es un camino a dejarnos idiotas contra... La delincuencia está creada a propósito. No, eso no me la menor. La policía está atada de manos. Es más, hay asociaciones, y lo vamos a ver en el próximo programa de estado de emergencia. Hay asociaciones entre jerarcas del ministerio y la delincuencia. Y eso lo vamos a ver en el próximo programa. La policía, seguramente vos conocés, te lo han dicho, la policía se siente que está atada de manos. Sin duda que está atada de manos. El nuevo código del proceso penal. Se modificó la ley orgánica policial. El nuevo código del proceso penal, votada por todo el sistema político. Acá hay complicidad. Por eso a mí no hay buenos y malos. Hoy vivimos un momento de crisis política absoluta en Uruguay. Absoluta. El nuevo código del proceso penal fue apoyado por todo el sistema político. La ley de bancarización obligatoria del 2014, gobierno de Mujica, fue votada exclusivamente por el Frente Amplio, en diputados y en senadores, pero las regulaciones que han venido habiendo en estos últimos años
también han sido apoyadas por todo el sistema político. Sí, como bien dice el magnánimo Gustavo Salle, es una asociación para delinquidos. Lo más suspicaz es, ya se dieron cuenta hace tiempo, y hay gente que es incrédula ante la realidad, que rompe los ojos y rompe la vista. ¿Cómo salimos de esto? Esa no la esperabas. A ver, si no somos capaces de defender nuestra libertad, defender nuestro dinero, defender lo nuestro, la gente no lo entiende. Le tenés que poner un caso clarito. Tu plata en tu bolsillo es tu libertad. Si vos no tenés tu plata contigo, si vos no tenés nada contigo y lo único que tenés es una tarjetita de un banco, te tienen agarrado de las pelotas. El banco hace lo que quiere contigo. De hecho, lo ves. ¿No tenés plata? No, macho. Hoy cerramos el banco. Hoy cerramos el cajero automático. Yo no te pongo duda, Nicolás, que la gente que cayó, cuando cayó el Banco Comercial, no sé si te acordás. ¿Año? 98, 7. 97-98 fue la primera caída. 97-98. Esa gente quedó en el corralito. Yo te aseguro que toda esa gente ya firmó. Y si pudiera, firmaría 10 veces. Bueno, yo tuve vínculos con un par de personas. En aquel entonces uno era empleador mío y otro era un amigo conocido también, empresario, pero no de empresas, de empresas medianas. Y la que pasó esa gente con el corralito financiero no tiene nombre de empresa. Bueno, ahí tenés. Pero a ver, en términos históricos, ¿hace cuánto? ¿17 años? ¿16 años? No es nada. Eso es nada. Es nada. Es nada, en términos históricos no es nada, fue ayer. Todos los que tenemos, ¿qué? 40 años, 35 años, 30 años, lo vivimos. O por lo menos sabemos lo que le pasó a nuestra familia, yo lo sufrí. A ver, lo pasamos mal, la mayoría de la población lo pasó mal. Y ahora nos esclavizan a los bancos y no hacemos nada. Entonces, yo creo que estamos en un momento... Yo siempre digo lo mismo, estamos en un momento bisagra de la historia de nuestro país, realmente bisagra, que estamos en, o caemos al precipicio y el que pueda va a rajar, porque va a rajar. Y ya hay tantos uruguayos han ido ya, ¿sí? 18, 20 mil, ¿no? No, desde el principio de... pero yo creo que va a ser masivo. O sea, yo creo que, por ejemplo, otro gobierno más de estos, no. Es el acabose. Sí, o sea, poner el clavo, es el acabose. Sí, pero si no hay un despertar, no político, más allá de lo que vaya a votar, porque lo que vaya a votar el año que viene no va a cambiar este país. Lo que tiene que cambiar es la población, porque cambiando la ciudadanía van a cambiar los representantes. Los representantes son espejos de la ciudadanía. Si la gente no cambia, la gente no despierta, la gente sigue creyendo en banderitas, en que una banderita le va a cambiar la vida, que una banderita son los buenos y la otra banderita son los malos. No estamos entre buenos y malos. Acá, no, acá hay una complicidad que nos está hundiendo. Y repito, tiene que haber glóbulos blancos, tiene que haber las propias defensas del cuerpo de la nación, que es el pueblo. El pueblo tiene que tomar conciencia, hacer su cuota parte de responsabilidad, porque es muy fácil decir en las redes, pues yo veo muchas veces, pero estos son órdenes del Banco Mundial, estos son órdenes del BID, esto no lo va a cambiar nadie. Bueno, a ver, si todos pensáramos así, el mundo no cambia nada y nada se hubiera hecho en la historia. Sin pero duda, ese es un yo soy de los que cree que se puede transformar la realidad. Pero para que se transforme la realidad, tiene que haber una masa de gente que quiera una alternativa, que luche por un país mejor. Ahora, si no luchamos por nuestra libertad, ponemos una banderita norteamericana o inglesa. Pero sin duda, cambiamos el idioma y ya está. Y ya está, y somos colonia, vos. Si no queremos libertad, no merecemos la libertad. Somos colonia y dejémonos de joder. Sin duda. Amigos, vamos a un corte, ya volvemos. ¡Festeje! ¡Festeje!
Bien, amigos, incorporamos ahora a esta entrevista a Martín Terra, también representante de la Comisión. La Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Y vamos a hacer vamos a abrirnos un poquito de lo que es la bancarización obligatoria, ya que hay tanto tema tan lindo para hablar de lo que ha sido la gestión del oficialismo. Yo lo voy a. Vamos a hacer un pupurrí de preguntas en los temas que ellos se sientan cómodos, pero tengo entendido que están muy empapados en lo que es la realidad nacional y cifras, números tristes, pero lamentablemente se los tengo que transmitir. Pero primero que nada, les quería preguntar, la prensa, digamos que la llamamos oficialista. ¿Por qué la llamamos oficialista si son, en este caso, a Martín? ¿Por qué la llamamos oficialista si son todos empresas privadas? ¿Por qué se te ocurre que puede ser? ¿O por qué, digo, no cabe a nosotros los que estamos en esta movida el término prensa oficialista? En realidad lo que tú quieres saber es si hay prensa independiente acá en Uruguay. Yo creo que no. Sí, está bastante condicionada a los intereses económicos de gente con mucho poder. Eso por un lado. Por otro, tienes una situación laboral muy precaria, porque según cifras de la Asociación de Prensa en Uruguay, de unos prácticamente unos 2.000 periodistas que hay en Uruguay, 925 trabajan para el Estado o tienen un vínculo laboral con el Estado. Si a eso le sumas que con esta revolución que han significado las redes de comunicación hoy en día, estamos con medios de comunicación del siglo XX. Hoy, si no fuese por la pauta oficial, diarios en formato papel, yo no sé cuáles serían los números reales de ventas, pero, y más ahora que, por ejemplo, estamos próximos a una nueva campaña electoral, ¿cuánto se gasta en publicidad oficial? Recordemos que en la campaña pasada, UTE por día gastaba $12.000 por día en publicidad oficial. Es decir, ¿quién como empresario se va a pegar un tiro en el pie y va a morder la mano del que le da de comer? Obviamente, nadie quiere perder ese maná que cae del cielo garantizado y, por un lado, se resigna la dignidad y la ética periodística en favor de determinadas pautas que te pueden venir de arriba, que te bajan línea, que decís, mirá, de esto no me hables, de esto sí, a esto no, porque esto conviene para hacer determinada operación política. Y, a ver, ¿qué periodismo de investigación serio hay en el lugar? No, yo en lo personal no conozco. ¿Serio? Es decir, serio. Me refiero, que investiguen a cualquiera. Es decir, que les dé lo mismo el presidente de la República a la cueva de pasta de acá de la esquina. Bueno, hubo un intento de traer a la nata y... ¿Cuánto duró? Aparte, él mismo lo dice, nunca en toda mi carrera, y miren que yo he recibido presiones, estoy tratando de citarlo textual, miren que yo he recibido presiones, nunca en toda mi carrera me llamó tanta gente para que yo no hablara de Paco Casale. Por citar un ejemplo. Y bueno, estuvo un programa dos y afuera, se pagaron y... Es decir, son profesionales en barrer bajo la alfombra. Y otra cosa es que en Uruguay no hay periodistas, no hay tantos periodistas, pero sí informativistas. Exacto. Sí, señor. Leen las noticias. Exacto. Nicolás, vos trabajaste vinculado a medios de prensa. Sí, medios de comunicación. Medios de comunicación. Sí. Y me fui. También me fui. ¿Cómo fue un poco esa experiencia? A ver, bien, con la gente que trabajé, no tengo ningún problema. Me dieron una oportunidad. No me voy a quejar ni voy a escupir la mano que en su momento me dio laburo. Ahora, más allá de donde yo trabajé, descubrí que el sistema de los medios de comunicación en Uruguay es patético. Patético. El sistema de medios de comunicación en Uruguay es muy particular.
Por ejemplo, la mitad del país está en Montevideo. Los medios del interior son absolutamente pobres y débiles. Y muchas veces son hijos de los mismos dueños de Montevideo. ¿Tá? Los medios de comunicación tradicionales están en manos de unas pocas familias que han concentrado mucho poder. Muchas veces los medios de comunicación se han dado, muchísimas veces, de forma política. Entonces, ya empieza viciado de origen. No fue como pasa en países normales, donde económicamente diferentes poderes económicos, bueno, compran un empresario, compra un medio, productoras privadas. Entonces, en otros lugares, sin ir más lejos, Argentina, Brasil, Chile, o sea, no te estoy hablando de Europa, no te hablo de Estados Unidos, te hablo acá al lado, donde vos tenés diferentes poderes, ninguno es santo, pero entre los diferentes poderes que luchan, uno destapa las cagadas del otro. Hay un balance. Si acá son cinco que se reúnen en un cuarto y arreglan lo que nos van a decir, los mensajes que nos van a decir, lo que recibimos a través de los medios tradicionales de comunicación es una basura. Totalmente. Es comida que ya está prehecha. Ya sabe, hasta uno sabe qué te van a dar. ¿Tá? Entonces, vos en este país, si te querés informar, si te querés informar en serio, tenés que buscar alternativas de comunicación, que fundamentalmente hoy están gracias a canales de YouTube, el tuyo, por ejemplo. Tenés por WhatsApp, la gente se está informando, por Facebook, por Twitter. O sea, tenés que buscar alternativas, porque los medios de comunicación... Además, perdón, a mí me resulta cada vez más patético los contenidos. Yo era un gran consumidor de radio uruguaya. Yo ya, bueno, la televisión uruguaya no la puedo mirar. Y la radio uruguaya la termina pagando. No puedo consumir, porque prender para recibir algo de pésima calidad y además muchas veces mentiras o tergiversaciones de la realidad, no paso. Entonces, como yo te decía, el sistema de medios ya de origen viene viciado. Viene muchas veces por políticos, a nivel político se entregaron las ondas. Esto está manejado por muy pocas familias, donde cierran el paso a las verdades importantes que la ciudadanía debería conocer. Esa es la situación. Entonces yo, para hacer basura, no estoy. Nunca estoy. Todavía basura y mal paga, porque además te pagan los mangos. Salvo algunos tiburones que ganan mucha plata, abrí varios kioscos y son los número uno, que después le dejan el negocio a los hijos de, pues este es el país de los hijos de. En todo es el país de los hijos de, ¿no? En la política ni que digas, ni me digas. Los hijos de. ¿Pero por qué es el país de los hijos de? Porque son esto. Porque estamos en un país absolutamente viciado. Porque en un país normal, los hijos de serían tan importantes como cualquier hijo de vecino. Pero como hay una gran corrupción, y hablando de corrupción en el sentido más amplio, ¿no? O sea, se corrompen los sistemas para que alguien suba y adquiera cierto poder en cualquier ámbito. Y además, no olvidemos algo muy importante en los medios de comunicación. Nosotros, como país, no tenemos empresas privadas grandes. Las empresas grandes son del Estado. Entonces, tenés políticos que te dan la onda. Y después tenés otros políticos que, gracias a las empresas públicas y a las intendencias, te dan de comer. Decime si eso no está completamente viciado. Esa es la realidad de los medios de comunicación uruguay. Me quedé pensando y estamos... La mayoría de la población, yo hace mucho tiempo que no me pongo a ver programas de opinión, pues, toda la basura que hay en televisión, a veces algún informativo como es necesario, pero obviamente sí me informan a través de las redes. Y perdón, para muestra un botón, nosotros estamos luchando por algo central para toda la población uruguaya, como es liberarnos de la esclavitud banquera, liberarnos de esta bancarización obligatoria, y no nos llama... Nadie, no nos llama de ningún canal para hacernos una nota. En Montevideo, nadie. Y radios en Montevideo, casi ninguna. Y en espacios centrales... Y medio ahí como que te están cerrando la puerta y ya le hablo pie. O sea, ¿sabes qué? Nos hacen una entrevista a algunas personas que nos conocen, que digamos que de onda, porque sienten que esto se tiene que hablar,
pero porque realmente ya son personas muy, muy especiales, fuera de lo normal de lo que son los medios en Uruguay. La mayoría de los periodistas y los comunicadores transan para hacer la misma bosta y callarse la boca. Incluso nos han llegado a decir, miren muchachos, que acá llamaron a la radio, ustedes no saben. Bueno, a nosotros nos han entrevistado, vamos a dar una entrevista a ustedes mañana, y no nos llamaron. Y no nos llamaron. Y esa es la realidad. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Si no es digno de tu laburo, ponete un kiosco, loco. Hacé una cosa digna. Es decir, el grado de corrupción general es tan grande. Y la población en general está a merced de la desinformación. Sí. Sí, sí. Están pintando un panorama que no existe. Yo creo, Fernando, que es peor de lo que estás diciendo. La corrupción baja a todos los niveles. Porque tenés empleados públicos que tienen un miedo atroz con tener problemas con el aparato del Estado y que les toquen algo de su privilegio, o que tener problemas en su oficina. Ya ahí, toda la gente que recibe, inclusive, perdón, tenemos pensionistas y jubilados que dicen, no le voy a firmar, porque imagínate si me tocan lo mío. O sea, y me sacan la jubilación. Es decir, persiste ese miedo en la gente. Yo, si firmo esta esto, ¿me irá? No, señora, no. Y en este país, ¿cuántas personas reciben plata del Estado? De alguna forma. ¿Está? ¿Está? O sea, es infinita. Ahora, ¿hay un régimen de terror? Otra, los artistas. Anda a conseguir un artista que ponga su cara, una foto firmando contra la bancarización obligatoria. Contra la bancarización obligatoria, muchachos. Los supuestos artistas de izquierda, por los derechos humanos. Siempre la vanguardia. ¿Dónde están los artistas uruguayos de renombre? Yo te voy a decir. Los que llenan estadios, los que piden después la policía de Antel. Sí. Ahora están cobrando los subsidios del MEC. ¿Está? ¿Dónde está? ¿Cómo es eso? Averiguá, fue una nota que salió el año pasado, creo que en búsqueda, una lista de todos los artistas que recibían subsidios del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Pero subsidios? Sí, me suena, sí. ¿Pero subsidios? ¿Pero por qué? Artistas, compañeros. Se han armado muchos toques, viste que te arman toques en cualquier lado. Se arman exposiciones. Acá, allá, y todos quieren la plata del Estado. Una subvención para esto, una subvención para lo otro. Es decir, siempre que una moneda cae. Pero a ver, ¿te puede gustar o no la manera, como periodista, la manera en que Nicolás transmite el mensaje, la manera en que yo transmito el mensaje? ¿Te puede disgustar este pelado vendibú? Lo que sea, porque aparte nos hemos curtido, todos los insultos habidos y por haber los hemos recibido. No hay problema por eso. Te puede gustar o no la manera en cómo lo hacemos. Pero tú, como periodista, es tu función transmitir. No, no tienes que proteger a la gente. Vos transmitirle la información de lo que pasa a la gente. La gente después decidirá si firma o no firma. Y además, no podés decir, te guste yo, te guste Martín, te guste Salle, o no te guste. No podés decir que por lo que estamos luchando no es justo. Ningún artista con dos dedos de frente puede decir que esto no es justo. Pero tiene un miedo atroz, un miedo atroz con indisponerse con el gobierno. ¿Tá? Te voy a poner un ejemplo. No voy a nombrarlo porque no suma. Y además él nos vino a firmar. Un artista, digamos, de nombre, de una banda de renombre. ¿Tá? Que inclusive yo ahora veo la publicidad de ellos. Y el loco, creo que fue el único conocido que vino a firmar. Él no se presentó como tal. Yo estaba poniendo mesa en 18 de julio y Tristán Arbaja. Todo el año pasado puse mesa yo. Al final dije, no, pará. Yo levanto el centro, cabeceo, hago todo y dejo a mi familia tirada. Y después la gente ni siquiera se mueve a firmar. Ta. Dije, no, voy a bajar un poco. Por lo menos mesa en la calle no voy a poner. Y seguí haciendo todo lo demás. Ta. Él me vino a firmar. Vino en su bicicleta, ¿viste? Vi que el loco tenía capacidad para hablar y le hice una notita fabulosa. Dijo cosas fantásticas.
contra la bancarización obligatoria. La subida inmediato a internet. Ah, y además, porque me pasaron el dato, este es fulano de la banda fulano. Ah, 24 horas. Sí. Me estaba suplicando por mensaje interno. No, suplicando que bajara ese video de las redes. Y lo bajé de inmediato. ¿Está? El único, te digo, artista de una banda reconocible. ¿Ok? Reconocida, grande, importante, con nombre. Ahora, nosotros estamos manejando. Pero perdón, sí. Porque no quiero poner periodistas, artistas, academia universitaria. Bajás y es la población, loco. Es la población. La población que no quiere indisponerse, la población que le tiene miedo, que no tiene coraje, que no, o directamente no quiere salir de su lugar de confort. Vos no tenés plata, tenés un voluntario que imprimió una papeleta para vos, por tu libertad, movete. Y no lo hacen, digamos, estamos en un problema grave como sociedad. No, eso sin duda. Como sociedad, porque por algo están pasando las cosas que pasan. Lo dijimos en el bloque anterior. Por la diversidad, yo tengo problema que cada uno en su sexualidad haga lo que quiera mientras no joda a nadie, que encuentre su felicidad. Pero por la diversidad, juntamos decenas de miles y hablamos de la libertad central de un individuo, y te vienen 200 personas, o matan a un muchacho y te viene un puñado de gente. Estamos teniendo un grave problema como sociedad, de verdad. Es verdad, es cierto. Ahora, aún así, ahora de última, volviste al tema de la bancarización, pero siendo manejados, manipulados de esa manera por parte del oficialismo político, ¿qué podemos esperar, Martín, para el futuro? Es bravo. No la pregunta, sino la respuesta. ¿Cuál es la salida, querés decir? Yo creo, no sé si es salida, primero. Por eso digo, ¿qué podemos esperar? ¿Pero qué podemos esperar de quién? ¿De nosotros o de los medios? ¿De la clase política? ¿Del pueblo? De lo que pase con el país. En eso está implicado políticos, pueblo. En lo personal, ¿cuál es el panorama para vos? De seguir así, la gente obnubilada en un estado de anomia social que todo le da lo mismo. Traducir anomia social. La gente no está, está anestesiada, la mueve, por ejemplo, hacer 3 días de cola por la inauguración de una tienda de ropa, como si eso le diera la sensación, ay, qué lindo, no estoy en Uruguay, estoy viviendo en Europa. Pero, a ver, pasan 3 días acampando, esperando que abra un local de ropa, 2 días haciendo cola o por un local que abre café, que va a vender café, se te van a las 2 de la mañana con un frío bárbaro y una llovizna espeluznante al aeropuerto a ver de lejos, porque no es que va a venir el jugador de fútbol y te va a decir, pa, Fernando, qué gusto verte, no sabes cómo esperaba bajar del avión y verte acá en el aeropuerto. No, lo ves a 2 cuadras y de lejos, y porque te dice, che, Nicolás, mirá que aquel creo que es. Su madre, creo, no sé, creo que le vi la cabeza. Cuando llega la selección uruguaya. Claro, es decir, hay un tema que la sociedad ha cambiado, el tema de las prioridades. Es decir, no es que una cosa esté mal o bien, hay un tema de prioridades. No puede ser que te inunden, por ejemplo, en los medios con contenido chatarra y cosas que son esenciales a la vida de. A la vida del país no tenga trascendencia, porque por ejemplo hace que una semana pasó sin mucha pena ni gloria que el Mides había recortado la asistencia en cuestión de alimentos a través del INDA, pasó sin pena ni gloria. Digo, por ejemplo, que se hayan puesto clases de apoyo para idioma español a nivel terciario en la universidad, o en las sedes de la UTEC, por ejemplo, o que el director del IPA te diga que los chiquilines, no, los futuros profesores, los futuros formadores de nuevas generaciones en lo académico no son capaces de hilvanarte una idea concreta en una hoja, y por otro lado me sales con que vas a empezar a enseñar chino. Chino,
cuando no son capaces de dominar el español, cuando estás creando generaciones de analfabetos funcionales. Bueno, como las ceibalitas. Como las ceibalitas, es decir, hay que usar bien las herramientas. Nadie se niega a que las cosas se hagan preparándote para un mundo que se viene, para el que no estamos preparados absolutamente para nada, porque en el mundo ya la especialización y la automatización de ciertos trabajos ya quedó en manos de máquinas, y hacia eso está avanzando a pasos agigantados, y acá pretendemos seguir como si esto fuera 1950 y el trole pasara acá a la vuelta. Yo quiero decir algo, perdón, no, estaba pensando sobre el tema anterior que hablábamos sobre los medios de comunicación. Sí. No sé si vos conocés el programa Intratables, sí, de Argentina, América TV. En América TV yo lo miro casi todas las noches, aunque sea un ratito, miro el programa Intratables. Y ahí vos decís, qué lejos estamos. Está enfrente, ¿eh? Pero qué lejos estamos. ¿Cómo necesita una sociedad un programa periodístico donde se hable todo y al hueso? No que me hable Conrado Hughes y Andrade, el liberal contra el comunista, y la misma charla que la podemos tener hace 50 años. Eso es una mierda. Eso es mierda. Con efectos especiales de piña, de fondo, de música. Eso es mierda, ¿está? Eso es tratar a la gente como idiota. ¿Queremos hablar algo en serio? ¿Queremos un programa en serio? Bueno, entonces tenemos que traer panelistas de todo tipo, y todo el que esté haciendo algo y que tenga una opinión para dar, algo con cabeza, gente con cabeza, que está lleno el Uruguay de gente que está haciendo cosas valiosas y que nunca tiene un espacio, ¿está? Pero siempre ponemos a los mismos monigotes, a la misma gente, diciendo las mismas cosas, que vos prendés la tele y sabés qué va a decir cada uno. Pero esas son las reglas del juego. Bueno, eso es basura. No, y no, eso es lo que vende hoy día. No sé si no, eso es lo que vende. Eso es lo que nos dan. Eso es lo que nos dan. Yo creo que podría vender, si hubiera un Intratables en Uruguay, vendería perfecto. Sí, pero lo que pasa es que está hecho todo el sistema. Está hecho todo el sistema, repito, los empresarios, políticos, dueños de los medios de comunicación, está todo hecho el sistema para que la verdad en este país no se sepa. Exactamente. No se sepa. La saben muy pocas personas, o muy pocas personas están cerca de lo que de verdad pasa. O si no, también se da que hay periodistas, por ejemplo, que entran en posesión de cierta información y negocian. Y antes que divulgarla, Fernando, tengo esto tuyo. Tengo esto tuyo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿No hay? Sale mañana en primera plana. Es tan berreta todo que cuando te contratan en un medio, no sé si sucede en todos lados, capaz que Nicolás tiene más referencias al respecto, pero pasa, por ejemplo, que a vos te contrata el canal X y por contrato, mira, vos a tal canal no podés ir. Pero, a ver, en la cabeza de quien está, como dicen, acá cruzando el charco nomás, ¿cómo lo diré? Si te llaman, vas. Es a cualquier canal, te podrá gustar o no te podrá gustar. Pero, a ver, quiero que venga fulano, ¿verdad? Sí, llamalo ya, lo quiero sacar en el aire ya. No interesa que esté en otro canal. Pero sí. Igual lo más preocupante no son las figuras de la televisión. Lo más preocupante es que la gente que está haciendo cosas en el mundo real no tiene salida. Pero no nosotros. La gente que está consiguiendo firmas contra UPM2, que los tratan como loquitos. La gente que está juntando firmas contra la ley de riego. La gente que está juntando firmas contra el IAS. En algo que se le va la vida al país en cosas miles de millones de dólares. Claro. ¿No les hace una nota de 10 minutos? ¿Cuántas veces vos escuchás en un medio, en la televisión uruguaya, cuántas veces escuchás que el Frente Amplio ha más que triplicado la deuda pública en Uruguay? ¿Cuándo lo escuchás? Pero decime, ¿cuándo lo escuchaste? Jamás. ¿Jamás? Nunca. Además, yo también te mienten a cara de perro. Te mienten a cara de perro y dicen que estamos en un momento bárbaro. Estamos blindados, tenemos 17 mil millones de dólares en reserva. ¿Sale? Mentira. ¿Sale? Son 7.760 millones de dólares lo que hay. Sale el conductor del noticiero hablando con el economista, que ya está todo pactado, ya saben qué va a decir, para decir que estamos fantásticos. Cada canal tiene su economista estrella, para decir que andamos fantásticos.
Esos economistas tienen una relación. Los economistas, los periodistas, los que hacen encuestas, todos tienen relaciones carnales. Haciendo un raconto de todo esto, yo me voy a dormir deprimido, ¿viste? Claro. Bueno, estamos en el horno. A ver, repito, hoy en día tenemos algo que nosotros hace, ¿cuánto? 5 años no teníamos, 10 años, que son los telefonitos. El telefonito los teléfonos inteligentes cambiaron todo. No la computadora, lo que terminó cambiando todo de verdad, que fue una revolución, es una revolución, y lo que va a ser el futuro. Los políticos no saben cómo manejarlo. No saben cómo reaccionar. Mieres ahora. Es una campaña mediática. Cree que está en una campaña mediática contra él porque medio país se le cayó encima porque votó la ley trans junto con el Frente Amplio. El tema es que no se da cuenta que hoy en día se sabe todo al instante. Y los políticos siguen pensando en el siglo pasado. Siguen creyendo que con los noticieros, que están todos arreglados, con esa prensa vendida que tenemos, lo pueden manejar, ¿no? Pero hoy en día la gente ya no consume eso, la gente consume las redes sociales. Y en las redes sociales se cuenta todo. A ver, algunos años atrás, por ejemplo, tú estabas en un restaurante o en X lugar, o ibas en vuelo, en un avión, lo que sea, ah, mirá, ¿quién estaba allá? Fulano. Y no pasaba de una anécdota. Hoy en día sacás el telefonito, foto, lo subís a Twitter, a Facebook, lo que sea, miren, Mujica viajando en primera clase, miren a fulano de tal, volviendo de Miami. Y no saben, antes se excusaban diciendo, no, yo en ese lugar, no. Lo que jamás. Pasa es que antes dependíamos de lo que los noticieros, un Never al agujo, para que entendan, pero no por Never, sino por una época, Never representa la época, ¿no? O sea, lo que Never nos decía a las 8 de la noche. Entonces, estamos ahí frente a la tele, toda la familia, bueno, a Traverso, que nos dijera, y uno confiaba. Blanca Rodríguez, que nos dijera, a ver cómo era el mundo, ¿no? Ellos nos decían, hoy en día ni se mira. ¿Cuánta gente realmente mira los noticieros? Se sienta a ver el noticiero. ¿Está? Tendrás por otros lados, obvio, tendrás por otros lados. Bueno, hoy en día cambió. Y los políticos no saben interpretar eso. Y muchos periodistas tampoco. No saben o no pueden manejar. No pueden manejarlo. No es el manejo de información. No pueden seguir mintiendo. Papá, ahora se sabe todo. Un ejemplo. Hicimos el último encuentro con el doctor Gustavo Sayeto. Sí. Vos nos cubriste. Lo hicimos en Plaza Independencia. El segundo encuentro, el último. Cursamos invitaciones a todos. Pero perdón, vino un medio grande a filmarnos. Sí. ¿Quién vino? ¿Quién tenía una cámara delante? La tuvo delante mío. Sí. Canal 12. Estuvo todo el rato. Canal 12 me filmó todo. No puso nada. ¿Qué importa? Cuando empezó a ver Gustavo. ¿Qué importa? Lo metemos en las redes sociales. Chao Pinela. La gente, el que quiera enterarse, se entera. Sí, ahora, lo que te decía antes, porque vos, yo entiendo que vos estés preocupado. Bueno, muchachos, es tan desastroso todo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, hoy tenemos las redes sociales para comunicarnos. Hoy estamos todos absolutamente conectados. Si sacamos la reserva moral que hay en este país, que hay reserva moral, vos sos reserva moral, tú sos reserva moral, el señor es reserva moral, yo soy reserva moral, y somos muchos. No sé si somos la mayoría, pero somos muchos. Acá, con que son muchos, empecemos a mover una piedra, empecemos a hacer correr, algo va a pasar. El tema es que hagamos algo. Si los buenos nos juntamos, para los malos les va a ser más fácil. Perdón. Para los malos les va a ser más difícil. El tema es que hoy los buenos no están haciendo nada o están haciendo muy poco. ¿Está? Entonces la gente tiene que hacer algo. Y yo conozco muy buena gente. Y te voy a decir algo, y siempre lo hablamos con Martín, hay gente de base de todos los partidos políticos, gente bárbara, gente de bien. No los que salen en los noticieros, no los que salen en la tapa de los diarios. Gente de base de los partidos políticos que la verdad hasta nos dan una mano, tenemos la mejor relación. El tema que, claro, no son ellos los que cortan el bacalao. Pero hay gente buena en todos lados. Entonces, si nos juntamos los buenos, los de arriba son simplemente representantes y necesitan nuestro voto. ¿Está? Ejemplo, ahora ganó Bolsonaro, todos quieren sacar su partecita Bolsonaro de adentro, ¿no? Su carnet de bolsonarismo, ¿tá? Una partecita de Bolsonaro, a ver qué puedo tener, ¿tá? Porque ven que la cosa va hacia allá. Bueno, muchachos,
Los buenos, los que tenemos moral, los que tenemos ética, podemos marcar un rumbo. No dejemos que Blanquita nos marque el rumbo. ¿Está? No dejemos que este gobierno nos marque el rumbo. Y si la clase política hoy no tiene un rumbo, marquémoslo nosotros como una sociedad viva. Y es más, algo que nosotros hablamos a veces con Nicolás, es que la clase política no sabe cómo reaccionar cuando hay gente que se le enfrenta y a esa gente no la puedes comprar. Claro. Es decir, por más que me desentierren que yo cuando tenía 6 años le quedé debiendo 2 pesos a la cantina de la escuela de un alfajor o de dulce de leche. Perdón, como lo hizo con Bajes, como lo hizo con el Colono. Es decir, no saben qué hacer, porque yo me imagino en el lugar de un cristiano de estos que diga, ah, pucha, pero a este tipo no lo puedo comprar. No lo puedo, le ofrezco un maletín con plata y no puedo. No puedo, no lo puedo comprar con cargo, no lo puedo mandar por una embajada. ¿Qué hago con este cristiano? Que está todos los días rompiéndome la cabeza. Y recordemos a Gómez Cano. Bueno, sí, pero bueno. Gómez Cano contaba con una pequeña desventaja, no era una persona pública. A mí, por ejemplo, un día me decía Víctor Vicidini, que fue director de aduanas, no sabes, Martín, las veces que la cajita me salvó la cabeza. La televisión. Es decir, yo iba a hacer un operativo a algún lado que yo no estaba seguro, iba a hablar con gente pesada, entonces yo le pedía a un canal, mandame un móvil pero que no tenga los logos del canal. Mandámelo, si tiene vidrios oscuros, sí, notable. Estacionalo en tal lado que yo a ese lado voy a estar. A tal hora, pim, pim, pim. No sabés las veces que me salvó eso. Bueno, Licidini, gracias, es un claro ejemplo de la corrupción política en la que vivimos. Perdón, y que tuvo todo para haberla juntado en pala. Licidini podría estar viviendo ahora en una isla del Caribe. ¿Está? Y está como vos y como yo. Y el costo personal. Y el costo familiar, los 3 hijos en diferentes países del extranjero. ¿Está? Entonces, este país fue muy injusto. Este país es muy injusto con grandes, con los grandes, con los buenos, con la gente buena. Muy ingrato. Está muy ingrato. Y Licidini no está buscando, a diferencia de lo que muchos creen, porque está saliendo en los medios. Sale en los medios porque lo llaman. Porque el tipo es ético, porque el tipo tiene un nombre que se ganó en base a la ética y lo llaman, pero el tipo no quiere nada, no está buscando un cargo de nada. ¿Tá? Entonces, por favor, el nombre de Licidini no lo ensucien. Entonces, no es solamente del Frente Amplio. Acá venimos en corrupción política en los últimos 30 años, 35 años. O sea, acá el nivel de suicidios se destapó desde el 85 hasta acá. Donde saltó es a partir del 85. Y el año pasado fue superior al que tuvimos con crisis económica del 2002. Y eso es uno de los tantos temas tabúes que no se habla. Exacto. Esa es otra cosa que no se habla. Estamos en récord de suicidios. ¿Cuántas personas hay en Uruguay tratándose actualmente por depresión o por síntomas parecidos? Sí. Creo que se habían hecho un cálculo estimativo de unas 800.000 personas. A ver, el otro día... El tema es amplísimo, ¿no? El otro día salió la canasta de búsqueda, la canasta básica familiar de búsqueda. 80.000 y monedas. 80 palos y monedas. Por lo tanto, entre la pareja, entre el hombre y la mujer, tienen que juntar 80 palos. ¿Cuántas casas juntan 80 palos? ¿Tá? Y eso para vivir básicamente. Entonces, ¿nadie se da cuenta de que no podemos seguir viviendo así? ¿Que la pobreza nos está aplastando? ¿Dónde ves un político hablar de la pobreza? ¿Dónde ves un político hablar del hambre? Entonces, a ver, tenemos una crisis política absoluta. Pero ¿qué pasa? Si el periodismo después pregunta pavadas, así estamos como estamos. Entonces, repito,
tenemos que aprovechar las redes sociales, los teléfonos, el WhatsApp, el comunicarnos, el hablar de esto, el boca a boca, con la familia, con los amigos, hablen de la bancarización obligatoria, hablen de UPM, hablen del IAS, hablen de la ley de riego. Tenemos que reaccionar como sociedad. Y enfrentar a ese enemigo tan omnipresente, pero que pocas veces se lo enfrenta, que es el miedo. Es decir, porque una persona con miedo, todas las decisiones que va a tomar van a ser condicionadas. No es una persona libre. El tema la gente se tiene que dar cuenta de que a veces hablar de ciertos temas, creen que se viene el apocalipsis, el fin del mundo, y no pasa nada. Hablando claro, tenemos que dejar un poco de ser cobardes. No, ¿sabes lo que pasa? Hay mucha cobardía, mucha cobardía. La gente está apuntando el miedo para el lado donde no lo tiene que tener. El miedo lo tiene que tener si se queda quieta. Y deja... Sin duda. Un cuarto gobierno y deja, perdón, ser avasallado en sus derechos individuales, en sus derechos como ser humano, como se está pretendiendo ahora. Eso, a eso tiene que tener miedo. No miedo a una eventual represalia por las dudas. Y... No, no. Pero esto es algo que ya trasciende, sí, ya trasciende. A cualquier partido político. Sí. Olvídense de la camiseta, no vean esto como un clásico nacional Peñarol. Decir, olvídense de eso porque... es mucho más importante. Esto trasciende banderas. Por eso la situación del país. A ver, el país. No va a venir un Mesías. Exacto. Y el país está en la crisis que está global, porque está todo en crisis. Este país se vendió todo: farmacias, bebida, alimentos, agua, tierra, bancos. Todo, todo, todo se está vendiendo. Y no es el Frente Amplio solamente, acá no es el Frente Amplio solamente, por supuesto que son los máximos responsables, sin lugar a dudas, y yo ya me he dicho lo peor de la historia, el Frente Amplio, la peor fuerza de la historia, sin lugar a dudas. Ahora, para llegar a esto... Tuvieron una colaboración muy grande. Para llegar a esto, mirá que las papeleras no empezaron con el Frente Amplio, por ejemplo. Y no basta decir, no, pues yo me opuse, no, no, porque hoy en día... Vas a entrar en la página del Parlamento, diarios de sesiones, buscar. Ah, no, pero acá, fulano, pero ¿cómo? Si están levantando la mano y está apoyando. A ver, esto no fue de un día para el otro que el país se fue a la mierda. De hecho, si hubiera una oposición seria, no buena, medio pelo, algo decente, se lo comen dos panes al Frente Amplio. Se lo comen dos panes, porque solamente con nuestro discurso, si el señor fuera candidato... Se los comen dos panes. Si Viana, Enrique Viana, el doctor Enrique Viana fuera candidato, se los comen dos panes a cualquiera. El doctor Gustavo Salle, se los comen dos panes a cualquiera. Lo que pasa es que no hay oposición en serio, decente y digna. No la hay. No la hay. Entonces, por eso te digo, no, ojo con ver, estos son los malos y estos son los buenos. No, no, por lo menos nosotros no tenemos esa visión. También hay un factor humano que no hay que dejarlo pasar por alto y que la casta política lo maneja muy bien, que es la necesidad que tiene la gente de pensar, de creer que hay una esperanza, claro, que hay un camino posible y que, no sé de qué manera, un país se cambia en la próxima elección. Claro. A ver, cuando... Un país, cuando su gente está dispuesta a hacer cosas cuyos resultados no van a ver, es decir, que los van a ver sus hijos o sus nietos, es decir, en vez de pensar el país en función de la próxima elección y pensar el país en función de las próximas 4, 5, 10, 15, 20 generaciones, ahí puede ser que la cosa empiece a cambiar muy despacito, porque la gente no quiere escuchar la realidad que entre los medios le arman un decorado y le presentan una situación irreal, entre los medios, entre el sistema político, no. La gente quiere el cuentito. La gente quiere el cuentito. Quiere el cuentito. Va a venir el Mesías en 2019 y te va a sacar de este infierno. Y eso no va a pasar. Y eso la gente, mucha gente dice, no, cambio, no, yo no quiero escuchar esto. Yo quiero mi banderita. Si Churchill estuviera en Uruguay y le hubiera dicho al uruguayo, yo lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrima, mueren parado en la plaza. Sí. 70 años atrás, sin duda, logró reunir a una nación detrás de él. Vamos a tener en cuenta
y hablando, reviviendo un poco las palabras, la población empenizada capaz que no sabe ni quién es Churchill. Fue el Winston Churchill fue el primer ministro británico del Reino Unido de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Yo lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas. Lejos de la gente de apocarse, al revés. Se encorajinó más y bueno, sí, vamos a pelearla en donde sea. Por eso digo que estamos en un momento clave de la historia de nuestro país, en un momento bisagra. Y no hay lugar para tibios. No hay lugar para tibios la gente debe reaccionar ya, porque nos estamos quedando sin país, porque estructuralmente se está desfondando el Uruguay, a todo nivel se está desfondando, no nos queda mucho tiempo. Entonces, si la gente no empieza a ejercer su ciudadanía, no sale a la calle para denunciar, no sale a firmar, no sale a expresarse en estos institutos de democracia directa, no sale a expresar su voz, más allá de los me gusta y los compartidos de Facebook, tienen que salir al mundo real. Solamente así vamos a poder frenar a una casta política que está acostumbrada a hacer lo que quiera con el Uruguay. Muy bien, la verdad que la entrevista de hoy es un poco larga, pero más que interesante. Un gusto haber recibido a Nicolás y a Martín. Gracias, Fernando. Realmente, gracias. Un gusto. Cuanto antes vamos a editar con Paginaria que salga. Y me voy a quedar con una frase tuya, que después la voy a hacer un estribillo para la futura campaña de Libertad TV de miras hacia las elecciones. ¿Cuál? Después te la cuento. Amigos, gracias por acompañarnos. Que pasen muy bien.